Segundo bloque aquí en Visión 7 de Resumen. Hoy jueves es día de estrenos y vamos a compartir los recomendados por Gabriela Radich. Y son 6 las películas que se suman este día a la cartelera. Tenemos para todos los gustos. Hay por un lado un documental muy interesante que ha hecho Alejandra Martín, que se llama Diario de Ana y Mía. Es un documental que sigue las historias de 4 mujeres y todo lo que tiene que ver con ese universo que se mueve de un modo virtual, un secreto a voces, si se quiere, vinculado a la temática de la anorexia y la bulimia. Otra historia, aquí en este caso la posibilidad del reencuentro de una pareja, es la película Un lugar para el amor, que tiene en el elenco a Greg Kinnear, Jennifer Connelly y 2 hijos de, pero que vienen allí trabajando y se lucen en esta película, Lily Collins, la hija de Phil Collins, y Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold. Otra historia también con amor, la esencia del amor. Grandes actuaciones de Vanessa Redgrave y Terence Stamp. El amor y los últimos días de la vida y encontrar una razón para seguir viviendo, por supuesto. Otra historia llega con Policeman, que es lo que ocurre con un grupo de élite de la policía israelí. Por un lado, el conflicto con los árabes y por otro lado, con grupos revolucionarios israelíes también. Una película que ganó la edición 14 del Bafisi. Llega también En el camino. Walter Salles, el de Diario de Motocicleta, la película está dirigida por Salles y viene a retratar el universo que hace años hizo Jack Kerouac en ese libro emblemático. Allí estará entonces para descubrir con muy buena fotografía y con música de Gustavo Santaolalla esta historia que es apasionante, ¿no? De la generación beat, donde había que romper límites, barreras, límites internos vinculados también a la locura y a los excesos, ¿por qué no? Y la película que recomendamos tiene que ver con reírse, por supuesto. Sí, Jackass, el abuelo sinvergüenza. Este es el estreno que llega con, como dicen ellos, no una pegatina de sketch, sino una película donde esta vez hay un hilo argumental. Jackass, el abuelo sinvergüenza, es una historia que nos muestra a un chiquito que encontraron, que es un hallazgo, Jackson Nicol, y por supuesto está Johnny Knoxville, Spike Jonze, la historia dirigida por Jeff Tremaine, una historia que arrancó hace años ya con lo que hicieron para la MTV, con esta una serie, un programa que tuvo sus realizaciones en cine y que esta vez llega con esto diferente, ¿no? Que es una road movie. Lo van a ver a este abuelo llevando al nieto, una situación muy particular porque el nieto tiene que quedar al cuidado de su padre, que bueno, estará allí. Es un poco bizarra la situación porque la madre también está presa. De todo pasa, mucho humor, humor para reírse, hay gags, hay personas que finalmente después se enteran que participaron de una película, pero lo que hay también es una crítica corrosiva y ácida a lo peor de la sociedad americana. Jackass, el abuelo sinvergüenza, estreno recomendado del día de hoy. Por supuesto, para todos los que quieran ir al cine a partir de mañana y obviamente el fin de semana, aquí estaban los recomendados de Gabriela Radiche. Y los que quieren salir a disfrutar el día, Félix, contale cómo va a estar el pronóstico extendido. Vamos a contarles cómo va a estar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Atención, siguen las altas temperaturas, 32 de máxima para el viernes, 22 de mínima, cielo algo parcialmente nublado. El sábado sigue ascendiendo la temperatura, vamos a tener, por cierto, un fin de semana con muy altas temperaturas. 33 de máxima para el sábado, 23 de mínima y el domingo 35 de máxima y 23 de mínima. Así que a prepararse y tratar de tener en cuenta las recomendaciones habituales de usar ropa clara y, por supuesto, hidratarse mucho. Adherite a Factura Online de Personal. Adherite a no tener la casa llena de papeles. Es muy simple. Lo podés hacer en solo 3 pasos. Ingresá en www.personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. 36 minutos pasaron de las 11 de la noche y de esta manera le ponemos punto final a la edición de jueves de Visión 7 Resumen. Gracias por habernos acompañado, gracias Félix por estar conmigo hoy. Al contrario, un gusto, Gaby, como todas las noches. Y gracias también y un beso grande, además de para vos, Félix, a Agustina Lorenzo, que nos acompaña, nuestra intérprete, como todas las noches. Gracias por haber estado una vez más. Mañana los vuelvo a esperar a las 11 para compartir con ustedes todo lo que pasó a lo largo del viernes. Chau.